Muy, muy buenas a todos. Un gusto estar aquí una vez más en este, su canal, Dr. Karam 8K. Soy Jorge Karam, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información, aplicada a la educación, psicólogo y un apasionado que vive por y para los videojuegos. Y sí, esta música de fondo, creo que ya ustedes la han reconocido, pero por si acaso no hay dudas, se trata nada más y nada menos que de Sekiro. Las sombras mueren dos veces. Un juego que realmente no necesita mayor presentación de From Software, que en su momento ganó título a juego del año y que pues goza de todos los reconocimientos habidos y por haber. Y lo que yo diga, de alguna manera, no voy a decir sobra, pero al que le guste el juego le va a seguir gustando, ¿sí? Y si yo doy algún elemento crítico, difícilmente lo van a cuestionar. Pero no voy a negar que he sido muy crítico con los juegos tipo Soul, particularmente en sus apuestas en tercera persona, por la dificultad endiablada que tienen. Pero el juego lo tengo. Y gracias a mi querido amigo Chovit Richie, a quien pueden también visitar en su poderoso canal en YouTube y en Twitch, pues me dijo, nada, juégalo. Y dije, voy a jugarlo, voy a probarlo y vamos a ver cómo me va. De hecho, tengo dudas, sí, finalmente cómo nos va, porque le tengo bastante desconfianza por su enorme dificultad. Muchos me han dicho, es horriblemente difícil, otros me han dicho, no, usted lo puede. Pues va, vamos a probarlo un rato, vamos a ver de qué va. Porque siempre lo menciono, y cuando uno ni siquiera lo ha jugado no queda bien. Y no queda bien decir que llevo más de 48 años jugando videojuegos y contando sin darle espacio a un título como este. Así que nos fuimos con el juego, vamos a disfrutarlo al máximo. No tengo datos guardados, así que me está haciendo sincronización, pero no tengo datos. Lo estamos jugando en unas dos series, así que nueva partida. Ayer lo traté de empezar, pero no pude. Así que vamos. Ahora sí. Vamos a ver. De qué va. Y cómo va. Bueno, gráficamente, de entrada, en los últimos años de la era Sengoku, un conflicto interminable consumía Japón. Y me gusta. Las llamas de la guerra apreciaban. Y se extendían por las montañas hasta la tierra de Ashina. No sé con la de Ghost of Tsushima, ¿no? Aunque hoy la violencia llegó al orden del día. Se acabó la guerra. Bastante interesante. Voy a hacer un ajuste acá de puerta. Un segundo. Momento, por favor. Muy bien, dado que el videojuego tiene claras imágenes no aptas para estómagos sensibles, opto por quedar en plena privacidad. El maestro espadachín Ishin se hizo con el control gracias a un golpe sanguinario. Uy, bastante sanguinario. ¿Qué pasa, perrillo? No te queda nada. ¿Pero qué tenemos aquí? Fascinante. ¿Vienes conmigo, lobo hambriento? No. Aquel día, un cachorro encontró un hogar.
Entrenó sin descanso y sí, se convirtió en un maestro Shinobi. Hoy me acuerdo de Shinobi. Ah, qué algo difícil. Escucha, Lobo. Nunca debes olvidar el código Shinobi. Como padre, mi palabra lo es todo. La voluntad de tu amo va justo después. A partir de hoy, él es tu amo. Defiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo. Cueste lo que cueste. Visualmente, precioso, ¿no? Lo entiendes, ¿no? Lobo. Todo esto es igual el video y el video es fácil. Yo le tengo vainas al momento ya de jugabilidad propia. Propiamente. Para nadie es un secreto que es un juego muy, muy difícil y el muy se le queda corto. Endiabladamente difícil, lo que puede ser un término más adecuado. 20 años después del ataque de Ishin, el clan Ashina estaba al borde del abismo. Y el Shinobi llamado Lobo lo había perdido. Todo. Tanto al padre que le acogió, como al chico al que juró proteger. Juego tiene dos opciones. Sonidos en idioma, en inglés o en japonés. Lo dejé en el original. Y además dice que es el original. Me parece que son juegos muy apropiados jugarlo así. Disfrutarlos así. Ahora, el video aguanta Shinobi. Todo. Quiero ver ya el gameplay, propiamente, cómo se ve visualmente. Porque en este, es, gráficamente es hermoso, ¿no? Pero por el bien de vuestro amo. A ver. Bueno, y acá ya vamos a hacer la transición al gameplay. Y bien. Uy, no tiene nada de vida. Aquí haciéndole honor, ¿no? Carta ornamental, carta lanzada a un pozo. Lobo de Kuro, tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido. No baje la guardia. No baje la guardia. Bueno, vamos. Saltamos. Bueno. Yo soy como crítico, pero es que tiene saltos y lo comparo con Ghost of Tsushima, pero bueno. En el aire junto a una pared, salto una pared. Este tipo de saltos interesantes, pero a ver, aquí se pegarse un muro. Ah, tan chévere eso. Eso me gustó. Doble salto. Pero obviamente, lo he dicho, mis referentes en gameplay son Batman, Uncharted, Tomb Raider. Entonces, esto claramente no es así. Vamos a ver. Pero bueno. O sea, es una aventura en tercera persona, no lo niego. Pero gameplay, pegarse o alejarse del muro. Bueno, esta parte bien. Lo digo porque cuando estuve jugando, que lo traje completo, el Ghost of Tsushima, me hablaba mucho de este juego. Avanza sin que te vean agachándote en los arbustos o moviéndote bajo el suelo. En ese momento no tienes espada, evita a los enemigos usando el sigilo y dirígete a la torre lunar. Cuando un enemigo esté a punto de detectarte, aparece una señal de advertencia sobre su cabeza. Y agachamos. No pusimos ni idea, ni matamos ni nada. ¿Acaso nos preocupa? En absoluto. No solo no tiene armas, sino que también ha perdido la voluntad.
Solo es un cobarde, no merece nuestra atención. Ojo, agáchese, que nos van a ver. Estamos muy débiles, ¿no? A ver. Uy, pero arriba hay gente. La luna brilla con fuerza esta noche sobre la torre lunar. Será el descendiente celestial otra vez usando la luz para leer. ¿Seguro? Pero encerrar un pobre niño, lo siento por él. Ah, era que este pobre niño ya era. Y yo, pero Lord Genichiro tendrá sus motivos. Bien, ya cumplimos con espiar telaraña. Estos son detalles que yo critico. Porque en los juegos de tercera persona, cuando uno afecta un espacio, se me gusta que se mueva, pero a ver, la debería dañar. Termino de lo que llamaría una especie de realismo gráfico. Pero bueno, sí, ya sé que estoy siendo demasiado exigente. Cuando realmente lo que espero ya es el momento de la dificultad, cómo lo controlo. Vamos. Vamos. Cuidado. Cuidado. ¿Y acá qué? ¿Salto? Bueno, tampoco es que me dé mucha pista. Punto una saliente colgada de la saliente. Listo. Si me dejo caer, se me estutana el hombre. Escala. Vámonos de todos modos sigilosamente aún. Y acá que me imagino que saltar, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos por acá. Uy. En el aire junto a un saliente colgar del saliente. Entonces, ¿cómo se cuento? Ah, muy bien. Bueno, esta parte como tal, agradable. Me hace acordar del juego de la Guerra de las Galaxias, que tampoco me gustó mucho. Pero vamos a ver. No estoy diciendo que este juego no me guste. Estoy planteando que la dificultad es la que me tiene todavía un poco espantado. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Oh. Oh. Has hecho bien en venir. Ha pasado mucho tiempo, loco. He venido a liberaros, mi señor. De acuerdo. De acuerdo. Pero difícil. Difícil la va a tener, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Kusama... ¿Qué? Kusabimaru, tu espada. Por el vínculo que une al señor y su vasallo. Pondrás tu vida a mi servicio. Bueno, como ordenéis. Ahora tenemos espada. Y acá se complica. Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial. Bueno, por lo menos me quedé sin tener un logro de este juego. Una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia China, aunque se creía perdida, ha vuelto a manos del lobo. El nombre Kusabimaru apela a que la función de Shinobi es matar, pero ni siquiera un Shinobi debe olvidar la compasión. Mantra que la propia espada puede manifestar. Mi fiel lobo, veo que estás herido. Sí, tengo algo que podría ayudar. Bueno, es una calabaza especial de agua medicinal. Úsala para curar tus heridas. Bueno. Entonces,
Vinieron brevemente después, sí. ¿Después de qué? Sono nochi to. ¿No recuerdas esa noche? No. Luego hablaremos de ello. Sisai wa ato ni shio. Ahora debemos escapar del castillo, Kono Oshin. aji no hashiro dasa neba naranu. Como digáis. Isshin sama Pero Isshin me habló de so él. kiita koto ga aru. Debes encontrar el Mazu pasadizo sono hashita secreto. no nuke ana o mitsukete kite hoshii. Cuando lo hagas, avísame cuando se olvida. Como lo hacíais antes, hace tanto tiempo. Iré contigo cuanto lo oiga. Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño, puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa. Ok, y cambiar a guardado rápido. A ver acá. ¿Cómo es? Pero todavía no tenemos inventario. Puedes seleccionar la categoría con LT y RT. Pero es que quisiera... Hay un pasadizo secreto bajo el puente del paso. Salgamos por ahí. Bajo el puente del foso para que podamos subir del castillo a Shida. Cuando lo encuentres, da la señal. Acudiré en cuanto oiga el silbido. Curiosamente, cuando este juego lo anunciaron por primera vez, yo me acuerdo que pensé que iba a ser Tenchu. Que tampoco era un juego fácil. De hecho, era bastante complejo. Pero no me deja asignarlo. Vamos a ver si acá puedo con el inventario. Pero es que antes de... Quería ver si la puedo... A ver. No pude todavía, pero vamos a usar la calabaza curativa. Bueno. Un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Salgamos por ahí. Cuando lo encuentres, da la señal. Va a acudir en cuanto haya un silbido. Ok. Vamos a chismosear. Chise por si acaso. Podemos salir por acá, pero me parece que la puerta no es el lugar más adecuado, ¿no? Pensaría yo. Gargueras medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en esta sierra. Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemoriales y a él se debe la cerebral resistencia de los guerreros a China. Una bolsa de estas gargueras también servirá como amuleto de combate. ¿Cómo quisiera asignarla? Pero creo que todavía no tengo esa opción. Pero. Demola. Ahí nos vamos recuperando poco a poco. Pero si hicimos bien subiendo, ¿no? Y había otra cosa. La lleva de Alice. Oh, esto es como para el anterior era para guardar partida. Bueno, la interacción con objetos agradable. Bueno, ya estamos en eso. Ahora abro la puerta. Con cuidado. Agáchese mejor. Postura y golpes mortales. Un shinobi intenta romper la postura de su rival, una forma de hacerlo atacando al enemigo. Cuando se rompe su postura, queda desprotegida ante un golpe mortal shinobi. Atacar con RB. A romper la postura de rival, golpe mortal. Dos veces RB. Ay, juepucha, se está subiendo el otro.
sí me ve. Ay, no pude. A ver. Ay, no. Uy. ¿De aquí? Ay. Listo. Listo, me da acá otra vez. A ver si es así. ¿Y este qué? ¿Y cómo peleó con él? Oh. Bueno, te lo puede derrotar. Me imagino que no son los difíciles. Seguimos. Ay, pucha. A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo. Otra forma de dañar su postura es desviar ataques. Un maestro Shinobi combina ataque y desvío para alcanzar la victoria rápidamente. Eleve en cuanto impacte un ataque de desviar. Ok, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégale! Hasta que me ha ido bien. Lo único es que pensé que iba a ser un poquito más camuflada la cosa y la vaina. Agáchese. Si fijas el objetivo y mantienes el enemigo frente a ti, te resultará mucho más fácil atacar, desviar y realizar cualquier otra acción de combate. Bueno. Listo. Ah, ya lo fijamos. Hijo de pucha. Aunque voy a intentar volar hoy. Uy. Oh. Oh. Ay. Y ahí vemos la dificultad del juego. Bueno. Caramba. Uno de los elementos que no me gusta de estos juegos, soy sincero, es que no le deja uno puntos de guardado, sino tiene uno que volverlo a iniciar. Esa parte en la que poco me gusta. Porque el tema de atacar es de alguna manera similar a... ¡Ay! A Gabriel, digamos, pero sí me gustaría. A propósito, puntos de guardado hay por acá. ¿Qué tal yo criticando y no? Opciones de juego: atacar, saltar, la. Desvío guardia. No, no dice aquí que guarde acá ni tal, ¿no? Y ya me vio.
¡Venga ahí! ¡Ah! Listo. Ah, no, 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 pero aquí. Sigamos. Fijamos objetivo. Hombre, me gustaría tener otra arma más, pero no. Ese es más adelante. Uy. ¡Ay! ¡Pégale! Ah. Y siempre me pegó duro, ¿no? Ah, es que son tres veces. Puedes cambiar, usar objetos rápido. Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa. El objeto es hacia rápido. Ok, pero no tengo. No tengo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uf! Pero si no tenemos nadita, nadita, nadita que comer. Ah, no, si tengo una calabaza curativa, ¿por qué no me la...? A ver. Pero no me la activa, ole. Bueno, usamos la desde acá, pero... No entiendo por qué no... ¿Por qué no me la está dejando usar? Agáchese. Vamos hacia... No, matémoslo. Igual la única manera es agarrar acá... ¡Ay! A ver... ¡Pégale! Pero no sé si ya tengo otra calabaza curativa. No, no tengo. ¿Esto qué es? Del lobo. ¿Y qué el otro? No. Bueno, sigamos. No estamos del todo bien, ¿no? Hombre, y si es tan difícil, podría haber una opción. Yo sé que siempre discutan que estos juegos, cuando les quiten, les ponen modo de opción de dificultad, pierden la gracia, que no sé qué, qué tal. Pero hay un trago que puede realizarse tras desviar un ataque. Así podrá dañar la postura del enemigo sin darle tiempo para recuperarse. Eleva en cuanto impacte el ataque, desviar. Después de desviar, tajo de contragolpe, de contraataque. ¡Ay! Vea. Ojo. Ay. Dicho eso, ay, dicho eso, es agradable. No puedo negar que el juego lo alienta a uno, pero el nivel de dificultad es un poco mucho difícil. Y vuelvo, insisto. Las peleas son muy agradables, pero que vuelvo otra vez a darle. Bueno, para todo hay gusto, hay gente que le encanta, ¿no? El género así. A mí, muy poco. Ay. Uy, levántate. Mirando, duro, ¿eh?
Pero estas son las cosas que me gustaría que no tuviera uno que volver a hacer. Sí, es emocionante, pero bueno. No me voy a andar quejando en lo que no tiene, sino en lo que tiene. Ahí me dio. Espérame. Ahí. Cuando le damos así es sabroso, ¿para qué? Pero lo que no entiendo es por qué no lo dejo en el inventario. ¿Ve así? O sea, ¿me lo puedo tomar para recuperarme bien? No, no hay reparo con eso. ¡Ay! ¡Ay, me vieron! ¡Ah! ¡Ay, me dio! ¡De pie! ¡Ay! ¡Ah! Y ahí, por ejemplo, que me dieron una recompensita. ¡Ah! ¡Le hiciste bien la vaina! ¡Eres nuevo en el género! ¡Qué sé yo! ¡No eres muy bueno para esto! En fin. Bueno, pues no me voy a quejar. No hay nada más aburrido que quejarse de un título que no está jugando, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo más dulces! Oiga, la verdad, lo que sí es que lo encarreta uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Lo encarreta uno cuando lo consigue. ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a decir algo distinto? Si es un carreta. Se siente, ¡oh, tengo el poder! Lastimosamente me quedé pues sin... Sin nada. Venga, miramos a ver si encontrar alguito que pudiera ayudarme para mejorar mi condición. Hombre, se le agradecería tanto el juego que tuviera. ¡Y! Haga más ruido, ¿qué? Porque aquí está un enemigo fuerte que fue el que me derrotó ahorita. ¡Ay! ¡Ah! Y ese es el que he querido derrotar. ¡Hombre! Aquí, en carreta, es muy agradable. Ya voy. Ah, listo. Enemigo sin postura, golpe mortal. En el tipo de avance y todo lo hace, me hace acordar mucho de Tenchu, ¿sabes? Ah. ¿Para qué? Vamos a ver acá. ¡Ah! ¡Qué genial eso! ¡Ahí! A ver... ¡Ah! Oye, vamos mejorando, ¿para qué? Ay Dios, si tan solo un puntico de guardado. Eso es de que no elimine a eso. Si tuviera más ítem de recuperación. Sí, que no pudiera sentir que sí lo puede llegar al final de este juego, ¿vale? Pero bueno, no me quejo. Sigo jugando porque que me encarreta. Ya me vio. Pégale. Ay, pero... ¡Ay, ay, ay! Para matar a ciertos enemigos poderosos tendrás que usar varios golpes mortales. Las líneas rojas circulares que aparecen
Porque la barra de vitalidad de los enemigos indican cuántos golpes mortales necesitan para matarlo. Cada golpe mortal les quitará una web. Veré. Venga ahí. Un tratamiento secreto transmitido de generación. No es esta orga con esa habilidad como amuleto de combate. Ay, bien. Pero ¿por qué no me la deja agarrar? Debe haber alguna manera para ponerlas ahí, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, comámosla. Ahí tengo calabaza curativa. No, caguea. Y caminemos agachaditos. Me puedo salir, pero quiero ver si hay más cosas. Bueno, tenía quejas, pero aquí me dieron. Gagueas, acá me dieron cosas, o sea, como diciéndole, no moleste tanto, aquí le tenemos, es usted el que no puede todo. ¿Qué es esto? Terrón de ceniza compactada, lánzalo a un enemigo para distraerlo temporalmente. Oh. Y dos puñados de ceniza, bien. Y me puedo ir por acá colgado, bien. Pero pues también quiero ir por allá. No, mira, por acá, qué carajo. O sea que hay como dos opciones, tal vez. Pero bueno, vamos a mirar. Vamos a lo seguro. ¿Sabe qué falta? Yo hay un motivo de queja. Puntico de guardado. No se haga de este lado. Ah, caramba, no era tan fácil la cosa, ¿no? Pues, uy, que me caigo. No, pues si me caigo no creo que pase mayor cosa, ¿no? Uy, no. Ah, no. ¿Cómo será que la cosa, ah? A ver. Bueno, si es un juego que premia el esfuerzo. Y mucho, ¿eh? Porque aquí. Creo que se demora y avance. Listo. Y que eso hace pensar que, digamos, sí, listo, yo lo juego, me gusta y lo vuelvo a jugar y creo que volvería a traer desde el inicio para sentir que tomo el ritmo. Es decir, creo que es un juego que no sé qué tan, que debe ser más bien jugado seguido. Salto de pared y colgar de la saliente, salto de pared en el aire en otro saliente, colgar de saliente. Ah, no me gusta. ¿Para qué voy a decirles que eso no me gusta si sí me gusta? ¿Conoces el pasadizo secreto que hay al fondo del foso debajo del puente? Nos han ordenado vigilarlo. Cada vez hay más seguridad. La guerra no tardará en llegar. Uy, pero me imagino cuando sean los enemigos más bravos. Ave María, esto va a ser pero rico, oiga. ¿Qué es esa cosa de ahí? ¿Qué es eso? ¿O qué es él? ¡Ay! ¿Me mató? ¡Uy! ¿Sabe quién me hizo acordar una cosa de la Guerra de las Galaxias? ¡Pucha! Difícil, difícil, ¿eh? Y me imagino que no me permitió guardar avance ni nada, sino vuelve y le da. ¡Ay, no! Oiga,
Motivo menos de crítica. Me está gustando. Y harto. Así que... No, no, no. Aquí. Péguese al muro. Ese enemigo, otra vez me hizo acordar de uno que tenían en Star Wars, así, unos muñequitos chiquitos como muy poco canónicos me parecían. Juego que critiqué mucho, pero también debo decir que lo jugué muy cansado porque fue una maratón de 24 horas y fue el juego con el que cerré. Tal vez no lo admito, no fue la mejor elección. Nada buena elección. A ver. Ahí ya me vio. A ver. ¡Ay! ¡Ave María Purísima! Y ese monstruo pelea riquísimo. Oh, ¿cómo pelea bien? ¿Cómo pelea de bien? Pero ya no me está gustando. Porque hay cosas que sí me están gustando. Que me permita guardar. Me quejaba de eso. Que me dé objetos de recuperación. Que no los haya usado es otra cosa, ¿eh? Pero me los dio. O sea, ahí sí. Claro, que no haya podido articularlos aún, creo que esto es una falla mía que iré aprendiendo. Y poco a poco, ¿no? Momento. Vamos a espiarlos acá. Y... No. Uy. Óigame, pero pensé que iba a poderlo eludir y no, no lo puedo eludir. Sino que me toca enfrentarlo tal vez, sí o sí. Ya me vio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ush, ¿cómo derrotó ese monstruo? Usar objetos. Equipar hasta 5. Usa menú de equipo para equipar. Menú de equipo. Un momentico. Menú de equipo. Calabaza. Puñado. Ídolo de regreso, ese ídolo. Pudo hacerse varios veces, luego no lleva desde que su padre lo salvó. Porque es algo desgastado, eso le sirve para volver a casa. Volver al usuario último ídolo del escultor que visitó al templo desolado. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Otro elemento menos de queja. Bueno, no, nada. Ya empieza a entender por qué le dieron el primer juego del año. A entender y compartir con bastante satisfacción. Si bien en ese año no recuerdo qué otros juegos habían, pero me pareció un justo ganador. A mí los ganadores de juego del año me han parecido justos, agradables. Es decir, sí, claro, los otros juegos son muy buenos, pero son, digamos, no siento que es que haya un juego malo y los demás no. Tal vez en uno que no me gustó mucho fue cuando no ganó Uncharted, pero se le dio un título que en ese momento fue muy innovador. Baywatch, Overwatch. Que fue muy innovador, ¿no? Hay que respetar eso, ¿no? Listo, sigamos. Bueno, a ver cómo nos van este. Eso sí, es un juego de una y otra. Oiga, me provoca pelearle al hombre agachado. Pégale otra vez, aprovecha.
Era bonito. Entre un saliente colgado y el saliente. Listo. Dejarse caer, no. ¿Me puedo dejar caer? Creo que no hago mayor cosa. Pero sí me gustó haberlo eliminado, ¿eh? Feo, feo el muñeco. ¿Qué dice acá? Creo que será para pegarse acá, ¿no? Uy, no, pero... Si me dejo caerme, es tutano. Parece que sí tengo que dejarme... No. A ver si me puedo dar de saliente. A ver, aquí hay algo más. Gaguea. Muy bien. No, no me va a dejar caer porque aquí quedo como mal. Entonces aquí, colguemos del saliente. No. ¿Qué debo hacer acá? Si dejo caer, me mato, estoy seguro. Y harto hemos sufrido para llegar acá. Ah, vamos a bajar acá. Ajá, ya podemos seguir, vea. ¡Hágale! Ay, ¿cómo así? Ve, yo pensé que sí podíamos colgarnos, pero no. Pincele. Aquí estaba como salidito. Pero no. Y aquí que sigamos mirando. ¿Será que me mato? No, no me pasa nada. Ah, lo que tiene buena. Esta parece la ruta de escape. Llamar al descendiente celestial con el silbato de junco. Ya me voy. Uy. No, no lo encontraste. Ahora debemos irnos. Sí, mi señor. Oiga, ¿para qué le voy a decir que no si me gustó? Y estaba lleno de resistencias. Escapar de mi asiago linaje es la única respuesta. Juegos sabrosos, ¿eh? Ah, mire, hablemos de pronto me dice algo. ¿A dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Supongo que primero deberíamos cruzar la frontera de China. O quizás debamos ocultarnos en algún sitio. ¿Qué te parece? Lo que deseéis. Ese es el lobo de siempre. Mi señor, no es nada. Solo estaba rememorando. Vamos, adelante. Puestos a pedir, estoy buscando un puntico de guardado. Diga, guardar tu avance. Pero pues estas cosas de fuego, qué sé yo. Ay, el niño me fue atrás. Espera. Vamos para adentro. ¿Dónde está? Venga a ver. ¿Qué se hizo? ¿Por qué este sí se fue afuera y aquí adentro no quedó? Sigamos adelante. Exacto, vamos.
Bueno, imagino que le dirá después. ¿No viene? Ah, ya viene, es que está como quedado. Bueno, visualmente, hermoso, ¿no? Ojo, agachémonos porque uno no sabe. Uy, ¿qué pasa acá? Uno no sabe que aparezca. El descendiente celestial. Uy. No os veía del funeral de vuestro tío. Oh. Lord Genichiro. Uy, eso es señal de problema. Yo. Oh. No me lo agradezcas. Yo me encargo. Así que el noble Shinobi piensa hacerme frente. No puedo negar que me ha gustado, pero ahí se tiene dos. Te estás enfrentando a Pinchiro. Pégale. Ay, pégale. Ay. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vení! ¡Listo! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, 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 vení! ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! Me mató de una. Eso es todo lo que vale un shinobi. El descendiente celestial se viene conmigo. Oh. Pero yo le pegaba y no. No reaccionaba. Fin. Muchas gracias por haberlo jugado. No, pero no, no me morí. Oh, qué interesante. Uy, pero quedé muy mal herido. Con razón y yo, pero no me imaginé, pues después de todo lo que. Uy, ¿qué es eso? Oh, una mano de hueso. Pero. ¡Ah! A lo guerrero de las galaxias. Ya te has despertado. Parece que la muerte no es su destino. Todavía no. Prótesis de Shinobi, brazo artificial de un Shinobi recibido del escultor. Réplica de un brazo humano con varios mecanismos al parecer fabricada con la idea de modificarse, aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite, está muy bien cuidada. ¿Ven? Supongo que debo agradecer. ¿Cómo te hace llamar? Esos ojos son los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido. Pues parece. No es nuestro asunto. Hablas como un señor Shinobi.
debotallar budas. Haz lo que gustes. Preguntar cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Lo único que hice fue traerte hasta aquí. Ni siquiera sabía si estabas vivo. Simpaticísimo, ¿no? Pero bueno, me puso la mano. No podía dejar que te devorasen los perros salvajes. Ah, buena gente. ¿Cuánto tiempo he dormido? Ha pasado un tiempo desde que te encontré. Ya veo. Sin embargo, tu señor sigue vivo. No tienen preso en el castillo, Ashin. Muy pronto darán uso a su estirpe. Viéndote, sé que aprecias el valor que tiene. Preguntar cómo ando ya. Por tu nuevo brazo izquierdo. Mi brazo izquierdo. ¿Qué me habéis hecho? ¡Has hecho biónico! Eso es lo que yo llamo una prótesis de Shinobi. El brazo que perdiste se ha convertido en algo más útil. Pero no sirve para tallar budas. Puedes quedártelo. Prótesis de Shinobi. No solo sirve para reemplazar tu brazo perdido. Vuelve y encuentras herramientas Shinobi. Oh, qué interesante. ¿Herramienta Shinobi? ¿Ah? ¿Para el brazo? Aprende rápido. Si me traes herramienta Shinobi, encontraré la forma de incorporarlas a tu prótesis. Así sabrás apreciar su valía. He dicho demasiado. Vete. Vamos a aguantar con la sangre de Kuru. Méntico. ¿Qué queréis decir con que darán uso a su estirpe? No sé mucho sobre él, salvo el acervo del dragón. Hay una sangre especial con ese nombre. Y esa sangre corre por las venas de tu señor. Entonces, el descendiente celestial viene a perseguir. Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso. Bueno, eres bastante raro, pero aún así, este templo ha tenido otros visitantes peculiares. Hay uno en el claro a la derecha de la puerta que lleva a los terrenos del templo. Los extraños son circunstancias extrañas. Puede que os llevéis bien. ¿Toca un vestigio? ¿Ver vestigio? ¿Toca un vestigio? Ajá, no, chévere. ¿Y aquí? ¿Vestigio? ¿Cómo es? Elogiar. ¿Qué pasa si uno se burla? No lo sabemos, no aún. Ves ese duda con cara amable, no es de los míos. Lo talló el verdadero escultor. Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior, puede ser de ayuda. Enfrentarse a su interior. Ira, tristeza, o recuerdos de tiempo que no volverá. Tal vez. Esas cosas. Pero estoy buscando, a ver si aquí sí, vestigio. Sí, sí, digamos que no perdamos. Aunque creo que me volé de uno que era muy útil para el combate, ¿no? Me imagino. La pregunta es, ¿cuándo
Pero que haga lo que vos. No le hagas nada raro. Listo. Aquí hay más vestigios, ¿no? Venga, miramos. Pueden dejar vestigios, sombras de sus acciones, pues sirven para enseñar a otros, unos se orientan, otros quedan rivalidades. Hace falta tener conexión a internet. Qué interesante. Miremos. Miremos el vestigio. Ay, no había despreciado. Venga, lo elogiamos. No me voy a poner a burlarme de vestido porque me atienden ahí. Me empiezan a buscar peleas. Me imagino, ¿no? A ver. Elogiamos. ¿Eso que es un vestigio? Del vestigio, elogiémoslo. Y esto no debe ser un vestigio. Recoger objeto. Oiga, pero estoy buscando es algo que diga punto de guardado. Elogiémoslo. Ahora bien, ya hicimos todo esto, pero el apoyo de la prótesis de Chinoy te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercano. Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarre estará a tu alcance. Muy chévere, ¿no? Bueno, muy interesante. Oh. No, alojero, porque es bien interesante ese. Este tipo de ayudas me sirven. ¿Para qué voy a decir lo contrario? ¿Alguna examinada más allá? Veámoslo. Listo. No nos conocemos. O llamáis. No respondáis. Aún así pareces un shinobi experimentado. Un shinobi o quizás. Señor. Aceptad mi humilde petición. Patios conmigo. Uy. Yo sigo vivo. Vuestra habilidad es digna de admiración. Pocos han logrado matarme, al menos con tanta destreza. Gracias. ¿Qué sois? Uno lo llaman inmortal, otros apestados. No puedo morir, así que vivo. ¿Qué de vos? ¿Qué os trae a este templo de ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones. Escuchad, ¿por qué no me usáis para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión, pero podría veniros bien. Un cuerpo que no pueda morir podría seros útil. Yo os ofrezco el mío. ¿Bien? Aceptémoslo, estupendo. Pues nada, vamos. Dice que blandí la espada cura el aburrimiento.
Pero bueno, después hacemos los de ahí cuando quedan. Sokomoto no waza no tamishi. Chévere, ¿no? Los rollos no se pueden conseguir en más sitios, acaban en la caja, porque al fondo de la caja se ilumina llegado un objeto. La caja está vacía. Bueno, muy interesante el juego, la verdad que sí. Voy a irme. Porque ahora voy para Twitch, en donde tengo los juegos que voy jugando en este momento. Pero les cuento que este título, creo que lo voy a jugar hasta que hasta cuando llegue al punto donde ya no puedo avanzar más, pero sí le voy a dar la oportunidad. Me ha gustado, para qué va a decir lo contrario. Ahí. Ve. ¿Por qué no me voy a agarrar? ¿Por qué no me voy a agarrar? Qué curioso. Ahora sí. Es decir, no va a perder justo en ese puntico. Me quedé con las ganas de encontrar un punto de guardado, pero seguramente el juego permite hacia el avance. De momento, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Mañana seguiremos compartiendo juegos de YouTube de distintos estilos. Recuerden, juego distinto cada día. Hoy incluso alcanzamos a transmitirlos. Mañana nos veremos con otro juego. Y de momento me despido con la frase que caracteriza los espacios donde participo. No lo olviden, porque la vida es juego. No olviden visitar mi canal en Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Pero particularmente en Twitch, donde van los juegos en todo su proceso, ¿no? Los inicio, los termino. Eso sí, cada día le dedico también a un juego distinto, pero lo voy jugando todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, el mismo juego hasta llegar al final. Con géneros distintos, donde trabajamos juegos de Nintendo, de PlayStation, de Xbox, de PC, de todas las plataformas independientes, todos los géneros. Allá los espero también en Twitch, en TikTok, en Instagram, y aquí seguiremos en Twitch. Muchísimas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Se les quiere, gente.